hace muy interesante. El libro de Ezequiel. Eso es. Ezequiel, capítulo número 1, versículo 3 al 10. Hay una visión. Recuérdese que Ezequiel es el profeta del Espíritu. Todo el libro de Ezequiel habla del Espíritu. Jeremías es el profeta del Padre, porque todo el libro de Jeremías habla del Padre. Isaías es el profeta del Hijo, porque todo el libro de Isaías habla del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y vamos a ver el mensaje que Dios tiene por medio de su Espíritu para nuestra vida en esta preciosa tarde. Y vamos a leer rápidamente la palabra. Y yo se la voy a simplificar. Y dice la Escritura: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Vea, por favor. Hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré. Oiga, cayó la unción. Y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso. Y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce fulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Continuamos. Vea, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Wow. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían, oiga, no retrocedían, adelante siempre andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Mira que hay tanto que hablar que voy a correr para aprovechar el tiempo. Y el aspecto de sus caras, esto es lo que vamos a estudiar, los cuatro rostros con las cuatro caras, eran cara de hombre, número uno, cara de león, número dos, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Tome su lugar si está amable. Wow. Para los que son amantes de la Escritura, estos mismos seres vivientes, a el apóstol Juan, hermano, en el libro de Apocalipsis, usted solamente escúchelo porque no está el verso ahí, ahí los va a encontrar en la presencia de Dios. Y si están en la presencia de Dios y estos seres vivientes tienen las mismas cuatro caras, entonces hay un mensaje de Dios, hermano, a la vida de cada uno de sus hijos, y es estudiar las cuatro caras o los cuatro rostros. Ahora, para que no nos confundamos mucho con la lectura, los versículos que hemos leído, le voy a explicar de una manera sencilla que todos entendamos. Aquí está. Esta es la visión que tuvo el profeta Ezequiel cuando la mano derecha, hablando del Espíritu Santo, hablando del poder de Dios, vino sobre él. Vio del norte un viento tempestuoso, vio la nube, y vio en la visión Ezequiel, estando en Babilonia junto al río Quebar, una visión que Dios demostró todo lo
que Dios le estaba mostrando a Ezequiel era cuatro seres vivientes. Y los cuatro tenían cuatro caras y tenían cuatro alas. Y esas cuatro caras son las que vamos a estudiar. Y eran cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, quiero que me ayude, por favor. Bien, estos cuatro rostros o cuatro caras que Dios le mostró a Ezequiel, ¿sabe? Los cuatro juntos representan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese carácter de nuestro Señor Jesucristo está en los cuatro evangelios. ¿Cuáles cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comencemos con Mateo. Mateo nos muestra a Jesús como león, o sea, como un rey. Mateo capítulo 2, vamos a ir despacito, pero voy a avanzar al mismo tiempo. Mateo 2, versículo 1 y versículo 2. Si le es más fácil, léalo en la pantalla para que yo avance. Lo tenemos aquí en la pantalla. Vea lo que dice Mateo. Y como fue nacido Jesús en Betelén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Verso 2. Oiga la declaración. El león. ¿Dónde está el león de la tribu de Judá? ¿Cuál? El rey. No solo de los judíos, del mundo y del universo entero. Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y solo a Dios se adora. Ahí Mateo nos está mostrando a Jesús como el rey, como un león, porque el león es el rey de la selva. Ahora Marcos nos muestra a Jesús con el rostro de buey. El buey es muy interesante, porque el buey habla que sirve. Y Marco nos presenta a Jesús como un siervo que vino a servir y no a ser servido. Marcos 10:45. Esto es un misterio y es impresionante. Por eso servirle a Dios es el honor más grande que tiene un ser humano. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¡Wow! Sino para servir. Y mire cómo sirvió. Extendió sus brazos. Dio su vida por amor a las almas. Ahora, Lucas nos presenta a Jesús como hombre. Acuérdense que Jesús era 100% hombre, pero por dentro era 100% Dios. Ese es otro misterio. Lucas nos presenta a Jesús como hombre en su naturaleza humana. Hermano, yo quiero que lo lea conmigo. Es más, Jesús mismo decía en ocasiones, porque el Hijo del Hombre. Y yo quiero que vea esto. Lucas 19, versículo 10. Y dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre. ¡Guau! ¡Wow! Oiga, el Hijo del Hombre vino a buscar. Ahí está el Hijo del Hombre, pero también vino a salvar lo que se había perdido. Y el único que salva es Dios, el Cordero. Por eso es bien interesante que nos presenta a Jesús en su humanidad. Pero por último, hermano amado, leamos ahora cómo Jesús en su humanidad era 100% Dios, el Hijo del Hombre. Veamos por último a Juan. Juan nos presenta a Jesús como águila. Y es bien interesante porque Jesús, dice Juan capítulo 3, versículo 31, no es terrestre, es celeste. Jesús viene del cielo,
Él es de arriba. El que de arriba viene, sobre todos es. Oiga, el águila. El que es de la tierra, terrenal es. Y cosas terrenales habla. Pero oiga, el águila. El que viene del cielo, sobre todos es. Pero lo que yo quiero compartir es que este mensaje de Mateo, Marcos, Lucas y Juan solo nos presentan el carácter de Cristo. Hermanos, siervos y siervas, aquí hay gente que conoce la palabra. Lo que Dios más anhela y desea, ¿sabe qué es? Forjar nuestro carácter. Dios nos tiene que procesar por el agua, nos tiene que pasar por el fuego y nos tiene que poner en el yunque y golpear. Hermano, la escuela de Dios es el dolor y el sufrimiento. Y Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, lo que es interesante para un hijo, una hija de Dios, es tener carácter. Y yo quiero que vea usted que estos cuatro rostros de los seres vivientes que fueron vistos por Ezequiel y que están en la presencia de Dios y también fueron vistos por el apóstol Juan, representan la vida de cada cristiano. Vean, por favor, cada hijo de Dios, cada cristiano, hermano amado, es una representación, porque cada una de esas cuatro caras o cuatro rostros se aplican a nuestra vida. Nosotros somos cristianos nacidos de nuevo. Hermanos, somos simiente de Dios, hijos de luz. Estamos en esta tierra con un destino profético. Tenemos nuestra identidad bien clara. Hermano, por eso vea, por favor, hermano amado, oiga, vamos a ver por medio de la palabra de Dios la representación. Vamos a ver primero la primer cara de hombre. ¿Qué me dice a mí la Biblia en referencia a esto? Lo que me dice es que nosotros, hermanos, somos siempre necesitados de Dios. Somos como un pez que lo saca de la pecera del agua, sobrevive unos minutos, hermano, y muere. Usted y yo sin la presencia de Dios, hermano, morimos. Vea lo que dice la Biblia. Primer rostro, Ezequiel 34:31. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Ánimo. Ezequiel 34:31. No tengamos miedo, hermano. El Señor está con nosotros. ¿Lo tiene? Ok. Vea lo que dice la Sagrada Escritura. Qué precioso verso. Ahí está. Lo tiene en la pantalla por si usted desea. Vea. Y dice así. Y vosotras. Dice otra versión, y vosotros. Pero vosotras habla de dos géneros. Hombre y mujer. Ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres. ¿Ya vio? Somos seres humanos, nos dolemos, lloramos, sufrimos, nos agüitamos, etapas de la vida. ¿Qué vamos a hacer? A tener carácter, a pararnos, hermano. Y somos hombres, sí, pero tenemos un Dios en los cielos. Oiga, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Wow. Como cristianos que somos, nunca debemos olvidar que nosotros somos solamente seres humanos. Qué horror. Qué terrible no tener un balance correcto, hermano, y un concepto correcto de lo que es la vida cristiana. Tener legalismo, religiosidades y una serie de cosas que nada tienen que ver con Dios ni con el Evangelio, y que convierte a la gente, hermano, en esclavos y no son libres. Por eso, qué lindo cuando tiene uno un balance y entiende y comprende y reconoce su naturaleza y se conoce a sí mismo. Y sabe qué, hermano, está uno consciente de que Él nos ama con amor eterno e incondicional.
Y que, hermano, el amor cubre multitud montes de pecado. Por eso qué lindo es ser espiritual y tener comunicación, relación con Él, personal, individual, que te hable, que te muestre, que se revele, que te toque. Hermano, que se manifieste. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Claro que está. Mire, su vida y la mía son un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Pero vea, qué lindo versículo, hermano. Por eso nosotros somos solamente seres humanos. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos necesitados todos los días del favor de Dios, hermano amado, de la misericordia de Dios, del amor de Dios y del poder de Dios. Somos necesitados. Sin eso, hermano, no somos nada ni podemos hacer absolutamente nada. Juan capítulo 15, corro por favor, versículo 5. Mire lo que dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Oiga, oiga, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oiga, porque sin mí nada. ¿Cuánto? No lo oigo. Sin él, ¿qué podemos hacer? Nada. Hay una anécdota que dice que un hombre muy rico levantó su puño al cielo en una reunión que estaban testificando y predicando en un parque. Pasó y se carcajeó y se burló. Y luego le dijo: Dios, te reto ahora, si es que existes, si estos cristianos. Y empezó a hablar malas palabras y pasó un mosquito. Se le metió a la garganta. Cayó muerto. Hermano, qué terrible y qué horroroso es nosotros tratar de entender y comprender a Dios. ¿Cómo somos ni siquiera un punto diminuto en esta tierra a la comparación de un Dios tan grande, tan sobrenatural y tan poderoso, que dice la Biblia que solo los pies de Dios llenan la tierra? Solo los pies de Dios. Hermano, el espacio, el cosmos, el universo, las galaxias no lo pueden contener. Entonces el amor de Dios es más fuerte que la muerte, más profundo que el mar. Hermano, es algo que no podemos concebir con nuestra mente humana, mucho menos con intelecto, emociones y sentimientos. Pero cuando entra la fe, es una sustancia. No es fe ciega. La fe, no. La fe es una realidad. Es un rema, una vida. Algo, hermano amado, que nos hace a nosotros entender y comprender que aunque no podemos concebir toda la plenitud de Dios, Él existe. Él es real y verdadero. Y lo más grande de todo es que Él habita en nuestro corazón, hermano, y que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Seres humanos, creo yo y considero que todos tenemos planes, sueños y proyectos, porque somos seres humanos. Nuestro Dios es sabio, nosotros somos inteligentes. Pero oiga, no importa que tengamos planes, sueños y proyectos, que aunque sean buenos para nuestra vida, Dios tiene planes, sueños y proyectos mejores que los nuestros. Isaías 55. Voy a correr, vaya a la pantalla y apunte los textos si desea, pero oiga lo que dice Isaías 55, verso 8 y 9. No lo puso. ¿Lo tiene alguien en voz alta para que me lo lea? Ahí está. Porque mis pensamientos, quíteme el blanco por favor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Él conoce tus pensamientos y los míos.
Pero está diciendo que los de él son mejores. Siguiente verso. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quiere que le interprete este verso? Aquí está diciendo que debemos aprender a depender total y completamente de Dios. ¡Wow! Tenemos que aprender a depender total y completamente de Él, porque Él no falla. Yo fallo, usted falla. La familia falla, los hijos fallan. Todo el que sea de carne y de hueso falla. Menos él. Proverbios 26:12. Corro, corro, corro. Tenemos buen tiempo, pastor. Tranquilo, por favor. Vea, estamos con una cara, pero déjame salir de la primer cara, que es la cara del hombre. Vamos a entrar a la cara de león. ¿Cuántos leones hay aquí? Ruja. Amén, hermano. Vea, por favor. Proverbios 26:12 y dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Sabe quién es el sabio? El que cree que lo sabe todo. ¿Sabe quién es el que se cree sabio en su propia opinión? El que se aleja de Dios, el que cree que no necesita a Dios. Hermano, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay de necio. ¿Qué? A ver, qué necio, qué chuequito, qué ponarias, qué lo que quiera. Pero está perseverando, ama a Dios, lo busca, viene. Pues hay esperanza para usted. No tenga pena. Pero eso es la primer cara. Lo que nos está diciendo es: dependamos de Dios, hermano, porque si aprendemos a depender de Él total y completamente, tenemos que aprender al 100, ¿sabe? Se va a manifestar de una manera sobrenatural cada día de nuestras vidas. Yo he visto, le puedo testificar situaciones, pero usted tiene sus experiencias. Entonces, ¿sabe? Qué lindo es depender de Dios, porque Él cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir, tampoco es hijo de hombre para decir sí, y después, fíjate que siempre no. No, hermano, Él no se arrepiente, dijo sí, y en Él las promesas son sí y amén. Ahora vea, vamos a la siguiente cara, la cara de león. Esto a mí y a usted nos recuerda que los cristianos tenemos que ser fuertes y valientes. Amén. Ok, leamos pues la palabra. Proverbios, capítulo 30, versículo 30. Vaya conmigo. 30, 30. Cuando lo tenga, ¿eh? Oiga, no, nada más. Por favor, cuando lo termine de leer, usted ruge. El león. Animales. Oiga, 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 ¿cómo termina? Esta es la parte impresionante. Que no vuelve atrás. ¿Por qué? Por nada. Y si la abuelita le dice, ven, que te se lo quiere llevar al león, hermano. Por nada. Nada. ¿Qué nada? Entonces, ¿sabe qué? Usted y yo como leones, hay que rugir, hermano. Y cuando tengamos que llorar, rugimos aunque sea llorando como el cocodrilo. ¿Se ha visto? El cocodrilo llora. Es una especie, ve a su presa y empieza a llorar. Y cualquiera que lo está agarrando dice, ay, ese cocodrilo, pobrecito, es buena gente. Sí, pero llega, hermano, y agarra a su presa y llorando se lo loncha. Entonces, ¿sabe qué? Usted y yo, si tenemos que llorar, lloremos. Cuando usted se quiera agüitar, agüítese, se vale. Pero no hay que quedarnos tirados.
Y dice ahí, no te rindas nunca. El Cristo que tú y yo tenemos es más fuerte que aquel que en el mundo está, más fuerte que el pecado, es más fuerte que la muerte, es más fuerte que el diablo, es más fuerte que los problemas, es más fuerte que todo. Prohibido retroceder para atrás. Dios no se agrada de los que retroceden. No se agrada. No tenemos que retroceder. Ciertamente, la vida cristiana es fuerte y difícil, muy difícil. Y nos enseña que las aflicciones y las dificultades serán parte de nuestra vida. Se va cerrando el círculo. Uy, uy, uy. Empieza uno a menguar. Pero ¿sabe? Primera de Pedro 4:12 nos da una palabra de aliento. Mire. Primera de Pedro 4:12. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok. Leamos, por favorcito, si es usted tan amable. Amados, ¿ya oyó cómo nos tiraron la primer flor desde el cielo? Carísimos. Me gustó esta versión. Es la primera vez que me gusta esta versión. Oiga, ve aquí la pantalla. Por favor, calcule cuánto vale usted. Carísimos. Hasta la última gota de su sangre. No os sorprendáis. Ahí dice más bonito todavía. Que no se le caiga la quijada al suelo. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados. Hermano, que me está yendo como en feria. Es que Dios tiene el lente, la lupa sobre tu vida y te está tratando. Oiga, carísimos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, por favor, ore por mí porque estoy pasando por momentos fuertes y terribles. Amén. Y usted ora por mí porque yo estoy pasando por dos o tres veces más que usted. Pero es normal. Bienvenido al club. Esta es la vida cristiana. Pelón el diente y cada uno va a orar por cada uno y ya está. Mire. Qué bonito, hermano, entender desde este concepto, hermano, la realidad de las aflicciones y las dificultades. Esto significa que entre más querramos, usted y yo, alabar a Dios en nuestra vida, vendrán más pruebas y más dificultades. ¿Se quiere portar bien? Agárrese. Mire lo que dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 12. Esta es la vida cristiana normal. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Hay que ser violentos y arrebatarlo. 2 de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieran vivir piamente. ¿Cuáles son esos? Los que quieran vivir bien. Los que quieran agradar a Dios. El impío vive impíamente. Pero usted quiere vivir piamente en Cristo Jesús. ¿Qué le va a suceder? Lo van a felicitar. Mire. Hermano, en el trabajo le van a sacar la lengua, le van a hacer broma, le tiran un cohete y empieza, hermano amado, a la persecución en la familia, en el trabajo, en la calle. Mire, hermano, se le va a poner la cosa color de hormiga. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios. No va a ser fácil, no lo van a entender y no lo van a comprender. Aquí acabo de leer que nuestro Señor Jesucristo, hermano amado, fue muy claro y Él nos lo advirtió desde antes. Aquí está el apóstol Pablo explicando, el apóstol Pedro, pero nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y nos lo advirtió. Nos dijo, a su vida vendrán tribulaciones, angustias, pruebas, luchas, etcétera. Van a venir a nosotros. Eso nos dijo.
Juan 16:33. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo se dice paz? Shalom. O sea, hermano, tengamos una paz del cielo, una paz espiritual que va a venir sobre hijos e hijas de Dios y nos va a preparar y capacitar, y vamos a ser aptos para poder enfrentar lo que tengamos que vivir en este mundo. Porque usted y yo, como hijos de Dios, hermano, estamos en el mundo malo y perverso, y en una generación terrible, generación de víboras, dijo Jesús estando ahí los fariseos. Estamos en una generación, hermano, donde los demonios ya no se tienen que disfrazar, ya andan desnudos caminando los demonios, donde la muerte está cabalgando de una manera terrible y horrorosa por toda la faz de la tierra, donde las señales no se están cumpliendo, ya están cumplidas, donde hay una apostasía en las iglesias, donde la lucha se pone, hermano, en una magnitud fuerte, donde los cristianos retroceden, donde hay pérdida, donde hay confusión, donde hay engaños, donde hay, hermano, todo esto. Y Jesús le dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero vea qué sabio, vea qué profunda la preparación. Primero nos ministró Shalom, y luego oró por los que estamos en el mundo, que somos de Él. Él no oró por el mundo, ni ora por los que no son simiente de Dios, ni hijos de la luz. Él intercede por usted y por mí a la diestra del Padre día y noche. En el mundo tendréis aflicción, más por sobre todas las cosas. Yo la fe que hablamos hace rato, ahí está. La fe es confianza. Confiar. Yo he vencido al mundo, pero es necesario que lo enfrenten. Enfréntenlo. No va a ser fácil, pero es una adiestración que yo les estoy dando. ¡Gradúense de la escuela del dolor, del sufrimiento! Porque ahí entran miles y cientos son los que se gradúan. A nadie le gusta el dolor. A nadie le gusta el sufrimiento. ¿Cuántos quieren llorar? ¿Cuántos quieren sufrir, hermano? Levanta la mano, dígame, nadie. ¿Cuántos quieren morir? Nadie. No, pero va a suceder. ¿Querramos o no? Hermano, por eso, qué impresionante es para mí que lo que yo estoy diciendo, simple y sencillamente, me dice a mí que tenemos que hacer fuertes. Diga el débil por la fe. Fuerte soy. Tenemos que ser fuertes y valientes, porque van a venir situaciones terribles a su vida y a la mía. Hermano amado, pero Dios, si mira nuestra actitud, acuérdese que no es con espada ni con ejército. Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a dar las fuerzas del águila, las fuerzas del búfalo. Dios nos va a ungir con aceite fresco. Pero tiene que haber un corazón, una actitud. Hermano, mire Isaías 40:29. Él da, Él, mayúscula al Padre, esfuerzo. ¿Sabe quién es el cansado? Usted y yo. ¿Usted cree que yo no me canso? Todos nos cansamos, etapas terribles y fuertes. Pero no solo da esfuerzo. La palabra esfuerzo significa sacar fuerzas de donde no las hay. Al que está cansado, trabajó 12 horas, usted le dice: están ofreciendo un part-time ahí en construcción, venga, se vamos a trabajar. Ya trabajó 12. Aunque le pague $1,000 la hora, aunque quiera, ya no puede, ya no da. Hermano, Él da esfuerzo al cansado, oiga, y multiplica las fuerzas. ¿Se imagina?
¿Ha visto la manada de búfalos? Hasta León, que es el rey de la selva, cuando vi una manada de búfalos, el búfalo no retrocede para atrás ni por una feria. Hermano, cuando viene la manada de búfalos, hasta León se hace a un lado y se me van a arrastrar, me mata. Entonces, cuando Él nos da fuerzas, Él nos da las fuerzas del búfalo, no las fuerzas del cangrejo. Oiga, hermano amado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No hay excusa. Hermano, el que quiere, Dios lo levanta y Dios lo unge y Dios lo usa y Dios lo fortalece. Y Dios le da la victoria y Dios pelea por él la buena batalla de la fe, porque está echando mano a la vida eterna. Y entonces, con la unción de Isaías 10:27, va a decir como David: hermano, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalinas, pero yo vengo en el nombre, vengo en la autoridad, vengo en el poder y a los goliaths espirituales que hay en nuestras vidas y en el mundo los va a derrotar, porque ya no es uno, es Dios en uno. Pero corramos, son dos caras, faltan dos. Mire, vamos a correr rápido con la cara de buey, con B grande. Oiga, qué interesante el buey. ¿Sabe por qué? Porque un buey nos recuerda que es hecho y creado específicamente para trabajar su naturaleza. Entonces, la cara de buey nos recuerda que todos los cristianos tenemos que ser humildes. El buey no pone a arar la tierra y nada, trabaja con él 10, 12 horas. El buey no va a decir: hey, ya es hora de noche. ¿Qué pasó? Overtime, me accidenté, te voy a meter una demanda, ya son más de 8 horas, no me estás pagando vacaciones. El buey, hermano, trabaja tranquilo, porque para eso está hecho. Entonces, la cara del buey para mí es impresionante, porque nos recuerda que todos los cristianos tenemos que ser humildes para aceptar que hemos sido llamados a servir. Cuando uno le quiere dar vueltecita a Dios y evadirlo, entonces Dios nos da el privilegio y el honor de servir. Hermano, vea lo que dice la Biblia, Juan capítulo 13. ¿Podrá alguien decir gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué honor servirle a Dios! ¡Wow! El fuera de eso, hermano. Todos los demás, olvídese. Lo tiene Juan 13. Y si no está en la pantalla, tengo un buen tiempo, ya voy a terminar. Pero observe, Juan capítulo 13, versículo número 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¡Wow! Vea, por favor. Y que había salido de Dios, o sea, que venía del cielo, y a Dios iba, porque ya se iba a ir de viaje, ya iban a matarlo, ya iba a morir, iba a resucitar, ya se iba. Mire un acto profético que hizo. Oiga, se levantó de la cena, o sea, de la mesa, y se quitó su manto. ¡Wow! Se despojó. Y mire lo que hizo. Oiga. Y tomando una toalla se la ciñó aquí en la cintura, en los lomos, se amarró la toalla, se despojó de su manto y mire lo que hizo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermano, ¿se imagina la escena? Él. Ahora vea Juan capítulo 13, versículo 12. Nada más salte al verso 12, porque ya conoce usted toda la escena. Pero vea lo que dice el 12. Jesús les había dicho: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero vea el 12. Vea.
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza! 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. Oiga el servicio. Los unos a los otros. Último verso. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, oiga, vosotros también lo hagáis. Hermano, el pensar que él tuvo que despojarse no solo de su manto, sino de su gloria, de su majestad, para venir y entrar a este mundo caído y lavarle los pies sucios, porque era camino de tierra, polvoriento, con agua, Judas Iscariote. Hermano, a Pedro que no quería, a Juan, a los demás, hermano, apóstoles y siervos, qué enseñanza tan profunda y tan maravillosa. Jesús vino a este mundo como siervo. Y mire, qué ejemplo. Vine a este mundo para servir y no para ser servido. Wow. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No se preocupe, todas tenemos unos minutos. Filipenses 2, 5. Yo ya lo tengo, ¿lo tenemos? Amen. Miren lo que dice: haya pues en vosotros esta, así dice, actitud. Así se traduce. Haya pues en cada cristiano esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? 6. El cual, siendo en forma de Dios, no era humano. Mire, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿por qué la gente se aferra a no servir? Tiene que servir. Tenemos que, es una obligación, un deber, un derecho, un honor, un privilegio. Oiga, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Wow. Se anodó, se humilló, porque eso es una cosa impresionante, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Ahora, en esos tres versos, si usted ve, en cada verso hay un código, y sería esta actitud: no estimar, despojarse, tomar forma de siervo, o sea, servir, humillarse y obedecer. Lo que me llama la atención es una pregunta que yo me he hecho durante toda mi vida cristiana. Entonces, ¿por qué nosotros no ponemos nuestra vida al servicio de Dios? Todos los hijos de Dios, todos. El llamado es a servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay orgullo, hay soberbia. Ahí lo explica claramente. Tenemos que despojarnos, humillarnos. Tenemos que despojarnos del orgullo, de la soberbia, porque eso es lo único que impide servir a Dios en el reino de los cielos. Cuando se entiende la gran bendición que hay cuando uno es humilde y cuando sirve a Dios, entonces, ¿sabe qué hace Dios? A los humildes les pega una sonrisa
y los atiende. ¿Y sabe qué hace Dios con los humildes? Los toma y luego los exhibe. Los honra. Los exalta. Y al orgulloso lo mira de lejos. A ver, los humildes, démosle una ofrenda de palmas a él. Filipenses 2:9. Texto clave. Filipenses 2:9. Ahí está. Por lo cual también Dios le exaltó. Wow. Oiga, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es. Wow. Vamos a ver la última cara. La cara de águila. Visión. La cara de águila nos recuerda que Dios a mí y a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de sus hijos. Oiga esto, qué difícil, hermano. Seamos sinceros y honestos. Dios nos ha llamado a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Hermano, nos ha llamado a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Porque el mundo es temporal y pasajero. Las cosas de la tierra no sirven. El dinero es papel. El oro lo van a sacar las barras y tirar, hermano, a las calles. Y el oro va a testificar y a gritar contra la gente cuando venga el juicio. Hermano, óigame por favor, qué terrible es eso. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Es terrible porque usted y yo, hermano, habitamos una naturaleza caída. Y por naturaleza nos cuesta no poner la mirada en lo natural. Mire lo que dice. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Oiga, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles serán las cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dos, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles serán las cosas de arriba? A ver, Neri me va a ayudar de seguro. Espirituales. Sí, señor. Ah, no, si usted es discípulo. Anda como navajita de rasurar. Oiga, las espirituales. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las que vienen de Dios. ¿Tenemos que buscar esas? Ve, hermano. Por eso, qué tremendo, impresionante es las cosas de arriba. Es, hermano, lo que viene de Dios. Es lo que Dios tiene preparados para los que le aman. Ahora, ¿qué cosas serán? ¿Por qué no lo leemos con un texto? Primera de Corintios 2:9. Mire qué bonito el tiempo. Wow, ya nomás un verso y todavía hasta sobraron 10 minutos. ¿Cuáles son las cosas de arriba? A ver. Primera de Corintios 2:9. ¿Eso es? ¿Lo tiene? Amén. Ok. Antes bien, oiga, ¿cómo está escrito? Ahí van las cosas, ¿eh? Cosas que ojo no vio. Ni oreja, dice aquí, no me gusta oreja porque van a creer que estoy bien orejón, así como Mickey Mouse. No, por favor, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, ningún ser humano, ningún mortal las ha experimentado, solo aquellos que han ido al cielo y han regresado. ¿Cuántos de los...? No, aquí no creo que haya ido alguien al cielo. Ni yo. No, ¿verdad? Pero sí hay personas que han tenido la experiencia, hermano, de morir físicamente y hasta por 4 días y han regresado a la vida. Lógicamente que vienen del más allá. Lógicamente que han tenido una experiencia porque está probado científica y empíricamente. Y tiene uno la evidencia.
Y luego cuando vienen y testifican, hermano, hasta les cuesta explicar lo que vivieron y lo que vieron y lo que oyeron. Hermano, por favor, ni han subido a corazón de hombre. Y luego usted va a ver allí una coma para que pensemos. Ahora, ahí está una comita. Por favor, vamos a pensar, porque tengo 10 minutos libres. Vamos a pensar dos. Nunca usted se ha puesto a pensar, ¿cómo será el cielo? ¿Qué es el cielo? Porque la Biblia dice que el cielo es la morada de Dios, ¿verdad? Es una esfera que no está en este mundo, ni en el espacio, ni en todo el cosmos, ni en las galaxias, más allá del sol. Hermano, hay 3, 4, 5, 6, 7, los cielos que haya, allá, es la morada de Dios. Allá hay luz, allá hay vida, allá hay armonía, allá hay paz, allí no hay ladrones, allí no hay tristeza. Hermano, ¿pero qué será caminar por calles completa y totalmente pavimentadas de oro? Y oro de veras, ¿eh? Oro bueno, del bueno, oro de Onice, el oro de Dios. Hermano, el oro de Dios, el mejor. Imagínese usted cómo será, hermano, que dice que él fue a preparar mansiones. Nunca se ha puesto usted a pensar, no es una chocita así como, hermano, la que yo dejé allá en el rancho grande. No, 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 una mansión que fue creada por las manos de Dios. Ahí no la fabricó, ni la levantó Dios, ni la hizo con cemento, con bloque, con ladrillos, y luego la enyesó y la pintaron los ángeles. Y no, un material que no es humano. Hermano, estoy yo 100% seguro que tiene vida todo en el cielo. Hermano, imagínese la ciudad de los redimidos, billonada de seres vestidos de blanco, alabando y adorando. Imagínese la música, la administración celestial. Hermano, en el cielo, las flores así, mire, así meciéndose, diciendo gloria a Dios, aleluya. Hermano, ¿se puede usted imaginar que usted con su mente vea a un amado, a una amada, a un familiar, a sus padres, y tenga la conciencia para reconocer a su familiar, a su hermano en Cristo, hermano, y podamos alabar y adorar a Dios, ver los seres allí, hermano, las creaciones, ver ángeles, ver querubines, ver serafines, ver, hermano amado, la luz, ver el trono, ver los cuatro seres vivientes. ¿Se imagina usted ver los 24 ancianos? Está ahí el tabernáculo, ahí no hay sol, ahí no hay tiempo, ahí, hermano, no hay edad. El que estaba chaparrito ya va a estar altito, así bien formadito, bien hecho. El que estaba flaquito va a estar bien fuerte. El que estaba así obeso va a estar así en una talla perfecta, hermano amado, porque va a recibir un cuerpo exaltado y glorificado. Dios lo va a perfeccionar, porque en esa esfera no entra ni carne ni sangre, hermano. Hechos nuevos, perfectos, con un cuerpo semejante al de Cristo. Hermano, ¿se imagina usted el sentir lo que es alabar y adorar al Padre y estar delante de la presencia del Dios de los cielos y ver a Jesús y, hermano, abrazarlo, alabarlo, adorarlo y el Espíritu ministrando? Y yo no sé cómo será en realidad, porque yo no he oído, pero cuando uno lea la palabra, el cielo real y verdadero, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Hermano, hay para usted y para mí una gran recompensa. Hay galardón. Estamos invitados para ir a ese lugar. Ese es nuestro lugar de origen. Ese es nuestro destino. Ese es el lugar que nos espera. Allí no habrá muerte. Allí no habrá más dolor. Allí se va a acabar el sufrimiento.
importa lo que estemos atravesando, repito, no importa lo que estemos atravesando, lo que importa es a dónde estamos llegando. Tenemos un destino profético. Vamos a volver a la casa del Padre. Esto no es cualquier cosa, hermano. Entonces yo me pregunto si esto es lo que Dios tiene preparado para cada cristiano. ¿Por qué muchos cristianos viven una vida de fracaso, sin sentido, sin propósito, sin significado? ¿Sabe cuál es el llamado de Dios para todos? Que los cuatro rostros son un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Que Dios nos hace un llamado a deleitarnos. A deleitarnos en Él. Para que Él nos pueda llevar a las alturas espirituales. Necesitamos nosotros, hermano amado, como las águilas, romper los vientos contrarios y enfrentarlos sin miedo y sin temor. ¿Sabe por qué? Porque entonces vamos a disfrutar una vida en el Espíritu plena, completa, satisfactoria, una vida llena de gozo, llena de paz, llena de amor, llena de satisfacción, llena de contentamiento. Eso es lo que Dios le ofrece a cada uno de sus hijos. Eso que dije está aquí. Se lo voy a leer con un verso y luego le vamos a dar gracias a Dios. Isaías 58, versículo 14. Es que eso es el cristianismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Último verso. Y lo va a respetar su tío. Isaías 58, 14. Guau. Ya más claro, por favor. No se puede, hermano. No se puede. Oiga, entonces te deleitarás, hermano, en vida. Hermano, hay que disfrutarla, hay que gozarla. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Qué tremendo! Hermano, yo bendigo a Dios porque Él es real y verdadero y grande y poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Dice la Biblia que Él se complace en hacer misericordia. Así como es su nombre, así sea su alabanza. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, sea el nombre de Jehová alabado. El Santo de Israel habita en la alabanza de su pueblo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aquí está el Señor. Hermano y hermana, damosle gloria a nuestro Dios. Por favor, ayúdeme, ayúdeme. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre, por favor, sus ojos. Vamos a darle gracias por su amor, por su misericordia y por su verdad. Esas son las cuatro caras, hermano amado, los cuatro rostros en la vida del cristiano. Yo quiero que por favor usted me ayude, haga un esfuerzo, no se rinda, no retroceda, cobre ánimo, reprenda al diablo, hermano amado, use la fe, use la autoridad, use el poder. Usted lo tiene en su boca, en su vida. Dios le está adiestrando, Dios le está capacitando, Dios lo está formando, Dios lo está probando por alguna razón. A mí, a usted, Él sabe cuánto
podemos cargar y llevar. Hermano, digámosle gracias. Por favor, Él es bueno, Él nos ha bendecido en una manera especial, poderosa y sobrenatural. Por eso dígale te amo, dígale te bendigo, te voy a dar muchas gracias todos los días de mi vida, hasta el último aliento. Hermano amado, en esta preciosa tarde nos vamos a preparar para adorar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, porque ya es la 1:00 p.m. y queremos dejar de ir temprano, partir a casa. Miguel tuvo una situación de trabajo que atender y tuvo que salir. No vamos a poner ni fondo musical ni nada. El que quiera adorar a Dios con sus finanzas, si desea, me ayuda, pero lo hace con una sonrisa, mientras mi hermana Mercedes se prepara para que por favor ella nos despida y nos dé una palabra.